Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de viernes. Tiempo ya para el segmento de las noticias culturales. Qué placer entonces recibir en este mismo set a Ray Cruz y también a Claudia Saldívar. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por llegar hasta nuestra revista. Yo le contaba a Raquel en los inicios de que el próximo 12 de agosto se estrena, ¿verdad? Fátima o el Parque de la Fraternidad. Fátima y el Parque de la Fraternidad. El próximo sábado 12 de agosto en la Casona de Línea. Hasta el 3 de septiembre. Así que hay casi todo un mes para disfrutar. Un mes. ¿Qué estaremos disfrutando en esa ocasión todas las personas que lleguemos hasta allí, hasta la Casona? Porque hemos visto la película, hemos leído algunos la novela de Barnett, pero ¿hay algo diferente en esta historia? Bueno, diferente hay que estoy yo solo en escena una hora de show, donde el personaje tiene como mucha intensidad a la hora de interpretarlo. La paso mal, pero en mejor sentido, ¿no? Del actor. Es una obra donde Fátima es como un electrocardiograma y se mueve muchas sensaciones y tiene transiciones muy rápidas. Y es un show que disfruto mucho, pero que cuando termino es como si estuviera haciendo ejercicio todo un día, en cuanto, sobre todo a la mente, ¿no? Y esa tensión de saber que empiezo el espectáculo y que solo lo puedo manejar yo en una hora, crea una tensión en mí complicada, pero que estoy seguro que el público va a recibir con mucho beneplácito. Realmente estamos muy felices con eso. Muy bien. Estamos viendo imágenes en pantalla, algunas imágenes de la puesta en escena. Dicen que hasta el 3 de septiembre va a estar en la Casona de Línea. Las entradas, aquellas personas que quieren buscar las entradas, ¿las están vendiendo el mismo día o antes? Los martes de ese mismo fin de semana se estarán vendiendo las entradas, por lo que este próximo martes se estarán vendiendo las entradas del 12, 13 y 14 de agosto. Todos los martes del propio fin de semana es que se comienzan a vender las entradas, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Importante porque es un lugar al que acude muchísimo público. Me ha pasado que he llegado 2 horas antes de la puesta en escena y no he alcanzado entradas. Entonces es importante ir el martes para poder conseguir. Y muy importante que por temas de transporte y demás, se valoró que viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde, siempre 5 de la tarde. Esto es importantísimo. Normalmente siempre los domingos a las 5, pero que viernes, sábado y domingo sea a las 5, magnífico. Ustedes son pareja. Sí. ¿Es difícil dirigir a Ray en una puesta en escena como Fátima? Bueno, a ver, por experiencias de otros compañeros y colegas de nosotros, hemos sabido hacer equipo, sobre todo. Siempre ha sido complicado porque tomar decisiones a veces es muy difícil. Pero al final pienso que sí, que hemos sabido defender cada uno desde su posición, siempre respetando el personaje, siempre respetando el gusto de lo que uno ve desde afuera y lo que se quiere. Porque ahorita estabas preguntando qué tiene esto de diferente y es que no es solo una puesta en escena, no es solo una obra de teatro. Nosotros estamos defendiendo al máximo lo que es la inclusión, lo que es cultivar que somos seres humanos todos, que no importa nuestras preferencias, no importa nuestra esencia, no importa cómo nos sintamos. Al final los sentimientos son uno y eso prima y es lo que queremos defender. En este caso es una travesti, pero sin importar. Sin importar, somos un matrimonio, somos parejas heterosexuales, pero defendemos la esencia del ser humano, de todas las personas. Y es lo que vamos a ver allí. Sin exactamente. Exacto. Y también le hemos agregado a la apuesta música que está hecha por Carlos, el director del grupo 9, del dúo 9, trajimos la música un poco más, más cubana, para un poco también, independientemente de que estamos hablando de la historia de Fátima, ponerla en una realidad de ahora, de la Cuba actual, donde nos hemos quedado sin muchas amistades, sin muchas familias, tanto por enfermedades, porque se han ido del país. Eso es algo que nos está lacerando como cubanos, ¿no? Y queremos un poco hablar de eso también, que la apuesta no sea solo el discurso que tiene Fátima como persona, sino también qué hace una persona como Fátima en la Cuba de hoy. Eso es fundamental en esta apuesta y lo estamos defendiendo hasta el último texto de él. Lo hace diferente también a lo todo que hemos visto ya en el cine o a través de la lectura. Gracias mucho por llegar. Rapidito, se nos acaba el tiempo. Ya saben cómo es la televisión en vivo. Quiero que ustedes mismos hagan la invitación a esa cámara de allí, al público que nos está viendo ahora. Bueno, pues nada, no se lo pueden perder.
el sábado 12 de agosto hasta el 3 de septiembre, viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Siempre a las 5 de la tarde. Fátima y el Parque de la Fraternidad. Importante, las entradas se venden a partir del martes próximo y usted puede comprar desde ya para poder reservar su asiento en la Casona de Línea. Gracias por llegar. Gracias, José, por invitarme. Y por ahí nos veremos porque quiero llegarme hasta la Casona para disfrutar de la obra. Gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros. Estamos en vivo hasta las 7. Le acompañamos. Ahora continúe con Raquel y sus invitados. Siempre de Tarde en Casa.